Malvada. Doce horas antes. Buenos días, señora Jefferson. ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo se encuentra? Está temblando. Gracias por venir. Gracias por venir. Oh, bien. Gracias por venir. Oh, en verdad es una broma. Día libre, gracias. ¿Dónde está? ¿Afuera? En la trampa. ¿En dónde? En la trampa. Bueno. Está bien. Gracias está por bien. Venir. Es un día libre. Tengo a nuestra pequeña amiga. ¿Es fea? ¿Ay, fea? Todas ellas son hermosas para mí. Estuvimos despiertos toda la noche con el ruido, ¿no es así, señora Butterworth? Inútil cuando se trata de capturar insectos. A las 5 y 6 de la mañana oí que se cerraba la trampa y te llamé de inmediato. Estás en mi marcador de emergencias. Lo sé, Ann. Espero que te pudras en el infierno, Alimaña. Bien, la liberaré en el parque, ¿está bien? Suéltala en el parque. ¡Rómpele el cuello primero! ¿Alex? ¿Alex? Sí. Ah, me siento tan avergonzada. El maldito gobierno demoró de nuevo mi cheque de servicio social. ¿Así? ¿Qué te traje esto? Oh. Con poca azúcar. Es usted muy amable. De gracias. Nada. Está lleno de cerezas. Y esta vez le quité los tallos. Ay, uno no cuenta con el gobierno para nada, pero sí con mi cliente favorita.
Gracias. Eres un chico bueno. Ay, bueno. Yo... ¿Por qué un chico como tú sigue soltero? Ay, me hago esa misma pregunta a diario. Creo que aún no he conocido a la chica ideal. O cuando lo hagas, quedará exhausta. Fue extraño. Bueno, adiós, señora Jefferson. Alex, Alex. Sí. Tienes una araña en el brazo. ¿Qué? Oh, no, esto es un tatuaje. No, 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 no. Tienes una araña en el brazo. Oh, mira esto. Es una reclusa parda. Es muy ponzoñosa, mientras no se le provoque, así que tengo que permanecer en calma. Déjame conserve ayudarte, la calma, ¿bien? Déjame ayudarte. No, 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 no. Conserve la calma significa que no necesito su ayuda. No, señora Jefferson, no, no. ¿Era un cadáver? No pensemos en eso, señor... Mathis, ¿era uno de sus pacientes, enfermera Lisa? Diría que no me molesta, creo que usted fue responsable por eso, pero como soy su próximo paciente, no me preocupa nada. Imagino que si buscara la palabra enfermera en, digamos, la revista de la enfermera o en Enfermera Ilustrado, como se llame, creo que la vería usted porque es la enfermera perfecta. ¿Terminó? Bien. Bueno, tiene una pequeña picada aquí en la parte superior del brazo. Correcto. ¿Puede retirarse la camisa? Seguro. Puede ser una herida de bala, porque todo el día estoy evitando balas en mi trabajo. ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, en realidad... ¡Au! ¡Ah! En realidad... Doctor Johnson, lo debo decirle porque es un gran secreto. ¡Ah! ¡Au! Creo que es cómico, pero... La camisa lo delata. También las botas. Parece que uno de sus insectos le picó. A juzgar por la inflamación, diría que es una araña. ¿Sabe qué? Tiene razón. Fue una reclusa parda. Bueno, aplíqueme desamectasona o cortisona o lo que prefiera. No es mi primera vez. Bien, déjeme consultarle al doctor. Yo aplicaré las inyecciones y así estará fuera combatiendo insectos. Enfermera Lisa... Digamos por un segundo que esto es mortal y que solo me queda una comida más. ¿Qué diría usted y yo, un desayuno? ¿Ah? No. ¿No? Es muy temprano para esta basura. Y necesito ayuda del capitán. $200 para casa. Espero que acepten tortas de fruta como pago porque no sé qué haré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué debemos hacer?
Muy bien, cálmense, por favor. Es sencillamente una alarma de incendio. Salgan lentamente. Vamos, señor. No se preocupen, no teman. Lentamente, cuidado, señora. Bien, amigos, todo está bien. Todo está bien, tranquilos. Tranquilos. Vamos, caballeros, atiéndanme, por favor. Es una falsa alarma, no hay fuego en el edificio. Así que si pueden permanecer calmados, sería maravilloso. José, necesito que apagues esa cosa. Sí, jefe. Gracias. ¿Estás bien? ¿Sabes qué? Puedo ayudarte si quieres. ¿Quieres que te ayude? No, estamos bien. ¿Segura? Sí, podemos controlarlo. Disculpe, ¿director? Sí. Carl tiene que decir algo muy loco. Hay algo en la morgue. Salió de la bolsa de cadáveres y me mordió. Lo juro por Dios. ¿Algo como los muertos vivientes? José, por favor. Recordé esas películas. ¿Qué dices? ¿Activaste la alarma de incendios de nuevo? No escuchaste lo que dije. Hay una especie de animal allí. Bien, pero Carl, tú trabajas en un hospital. Si algo te muerde, hay doctores y enfermeras por todos lados. No tienes por qué activar la alarma y alertar a todo el mundo. Me mordió, jefe. Me mordió. Tal vez alguien trajo a un perro. No es un perro, escúchase cómo suena, pero... ¿No lo vieron? Tiene unas patas largas como una araña, pero... demasiado grande para ser araña. Llamemos a alguien. Si era más grande que una araña, no era una araña. Estoy segura. Tal vez un gato negro. Que nos ayude a alguien. ¿Era un mono? ¿Por qué un mono? Pudo haber sido una araña. ¿Carl? Bien. Bueno, escuchen. Pudo ser una tarántula gigante. Tarántula. He visto tarántulas que miden 3 metros. ¿Quién es este? El señor es un exterminador. Mi especialidad son las arañas. Yo sé lo que las arañas piensan. Me meto en su cerebro. Pienso como una araña. Me muevo como una araña en las 8 patas. Me convierto en una araña para atrapar a una araña. Muy bien. Oye, ¿por qué no bajas con él y se encargan de todo este asunto? Agradezco lo que hagan. En verdad estoy ocupado. ¿En este momento? Sí, lo agradezco. Me encantaría hacer esto por usted, Carl. Podríamos hacerlo, seguro. Me encantaría trabajar gratis. Bien, estupendo. Hasta pronto. Escuche, tenemos que hablar de algo muy rápido. Esta es mi cuenta del hospital y aún no la he pagado. Me ocuparé de esto por usted, si usted se encarga de esto por mí. Y así quedaríamos los dos a mano. Eso suena justo, jefe. Gracias, José. Sí, bien, es estupendo. El hospital pagará su visita. Gracias. Bien, oigan, ahora vayan abajo y líbrenos de ese insecto. ¿Está bien? Oiga, jefe, no me siento bien. Déjame ver esa mordida. Bien, te llevaré a emergencias. Tal vez sea solo una pesadilla. José, sí. ¿Puedes llevar a nuestro amigo mata insectos a la morgue? Seguro. Encárgate de todo lo que necesite. Me encargo, jefe. Gracias. Debo sacar un par de cosas de mi camioneta. ¿Sí? Oye, tú no eres policía. Soy un guardia. Bien, está bien. Mi camioneta está atrás. Bien, tengo arma. Guarda eso. También tengo esposas. Bien. Tengo gas. Seguro. ¿Así que te metes en el cerebro de la araña? Sí, así es. ¡Qué locura! Sí, sí, es una locura. Señor, tenemos la ubicación. Tiempo, 5 minutos. Es aquí. La luz no funciona muy bien. Hace frío. A las arañas no les gusta el frío, les gusta el calor y la oscuridad. Eso es bueno. Ah, oye, Jorge. Ajá. ¿Puedes traer mi linterna? Está en mi bolso. Seguro. Mi nombre es José. ¿Bien? Bien. Ay, Dios mío. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Qué? Esto es asqueroso. ¿Ah, sí? ¿Qué? Mira esto. No, descríbelo. Yo no quiero ver. ¿Qué? La araña habrá... he entrado en este cuerpo y excavado su camino a través de sus pulmones. ¿Qué? O su estómago. ¡Ay, Dios! ¡Pobre hombre! ¿Cuán grande dijo Carl que era esta cosa? ¿Qué dijo exactamente? ¿Exactamente? Sí. Déjame ver, me mordió, jefe, me mordió. Y después Lisa dijo, ¿fue un perro? Él dijo, no. Y después yo le dije, tal vez fue un gato negro. Él dijo, no, entonces es un mono. Él dijo, no, él dijo que era como una araña, pero más grande que una araña. Tuvo que ser una araña mono.
¿Una araña mono? Una araña mono. ¿Qué es todo esto? ¿Avisamos que es una falsa alarma? No, no lo fue. ¿Es un insecticida? ¿Insecticida? No, eso es para amas de casa. Esta es una mezcla muy potente. Mi propia receta de ácidos pegantes. Unas gotas en una colmena de comején. Y es su final. Y cuida el medio ambiente. Ah, qué bueno. Bueno, si fueras una araña, ¿en dónde estarías? ¡Ay, maldición! ¿Qué? Sí, lo sé, pero creí que era una araña. También te asustaste. ¿A dónde conduce? Atraviesa el edificio desde el techo hasta el cuarto de máquinas del sótano. ¿Cuarto de máquinas? Sí. ¿Dónde hace calor? Bien. José, quiero que entres ahí. Yo no entro ahí. Vamos, amigo, eres pequeño. Entra ahí ahora. No entraré. Estoy bromeando, trae mi bolso. Eso no es divertido. Escucha, ¿de verdad entrarás ahí? Sí, eso es lo que hago. Este es mi trabajo. No hay insecto que me pueda superar. Y además, el insecto con el que nos enfrentamos es un gran insecto. En mi línea de trabajo hay que tener miedo de los pequeños. ¿Los pequeños? Sí. Odio a los insectos pequeños. Odio a los bichos, los mosquitos, las cucarachas. Sí. Ni siquiera me gustan las mariquitas. A todos les gustan. Sí. Las odio. Sinceramente odio a los bichos, no los soporto. Y esos que son muy malos porque se meten debajo de la piel. ¡Bien! Lo siento. Lo que buscamos tiene una mordida terrible. Aquí hay muchos ancianos, enfermos y niños. Hagámoslo por los niños. Hagámoslo por los niños. Bien. Estaré en el canal 2. Quiero que me hables mientras atravieso todo el ducto. Todo el edificio. Quiero asegurarme de que no se devuelva y regrese por aquí. Espera un momento, no tengo el ácido pegajoso. Sí, pero tienes el arma, tienes las esposas, tienes el gas. Esta cosa está más asustada de ti que tú de ella. Eso no lo creo. Señor, no puede usar su teléfono aquí. Hay una advertencia allí. Necesito un perímetro alrededor del hospital. Teniente, ciérrelo. No lo creo. Tenemos pacientes aquí. Es un hospital y... Su hospital está bajo mi mando. Lo lamento. Soy Gordon Harris, director del hospital. ¿Y quién es usted? Soy el mayor Braxton C. Tanner, Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Tenemos razones para sospechar que usted recibió un cadáver contagiado. Hay un cuerpo que se envió equivocadamente a este hospital. Queremos verlo. ¿Un contagio? Dígame, ¿dónde está la morgue?
Estación, soy Alex. Aquí llamando al Dorado. Adelante, José. Hola, sí, estoy aquí. ¿Dijiste el Dorado? Sí, el Dorado. Estoy llegando a una bifurcación, oriente y occidente. ¿Por cuál voy al sótano? ¿Una bifurcación? ¿Y eso qué es? Es cuando dos caminos se encuentran en una T, ya sabes. ¿Izquierda o derecha para llegar al sótano? Izquierda. ¿Izquierda? Sí. Hola. Vamos, ve a la izquierda. ¿A la izquierda? Sí, ve a la izquierda. ¿Izquierda qué? Ve a la izquierda. Iré a la izquierda. No estoy solo aquí, amigo. Aquí habría llegado el cuerpo. Nuestro asistente en la morgue enfermó, así que... ¿Enfermó? Está aquí. Proceder a cierre completo. Preparen las unidades. ¿Quiere decir que los militares llegan y sencillamente cierran un hospital así nomás? No puede ser, no es legal. No podemos. Está bajo jurisdicción militar en un asunto de seguridad nacional. Su completa cooperación y discreción sería bastante apreciada. ¿Está claro? Sí. Bien. Disculpe, doctor. Ahora no, ¿podemos hablar? Algo ha sucedido. Es un paciente. ¿Y? Bueno, está... ¿Muerto? Revisemos. Ya te conozco. Ya está cazando. Evidentemente la inmovilidad del paciente
indica un acceso ventajoso. Como un buitre seleccionando una presa herida, aprenderá muy rápidamente cómo matar. ¿Hace cuánto tiempo? La coagulación de la sangre es fresca. 10, tal vez 12 minutos. Hace muy poco. ¿Y cuánto habrá crecido, doctor? Ha cuadruplicado su tamaño. ¿Qué? ¿En 24 horas? Continuará creciendo exponencialmente. Dentro de 4 horas, cuadruplicará de nuevo. ¿Dónde estás, amiga? Dime dónde estás. Vamos, amiga. El exterminador tiene algo para ti. Es una golosina. A México. José, soy Alex. Recibido. Creo que encontré nuestra araña gigante. Estoy en el sótano, amigo, abajo en el sótano. Ahora. ¿Dónde está? Allí estás, amiguita. No eres una amiga. Tan pequeña. Muy bien. Tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Muy brillante. Esto te gustará. ¿Lista? ¡Mi moneda! ¡Es mi moneda! Oh, no, 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 no lo harás. Esta vez no. ¿Vas a huir de mí? Vamos, amiga. ¿Vas a matarme? Hola, dijeron que podría estar aquí. ¿Qué haces? Hola. ¿Esa era la única? ¿La única qué? ¿Araña? Eso espero. ¿Qué? Ya se fue. Sí. Muy buen trabajo, imbécil. Hice contacto ¿Imbécil? Visual. Objetivo en las alcantarillas. Prepare movilización. ¿Imbécil? Llevo a un testigo ocular para interrogatorio. Oye, tenía esta cosa atrapada hasta que llegaste a dispararme. No. Dispararme. Muy bien. No tienes idea con qué estás tratando. Bien, discúlpame. Lo siento. Soy un profesional. Eso veo, ya veo. Por supuesto que lo eres y escucha. Lindo uniforme. Muchas gracias. Ahora muévete. Eso fue sarcástico. ¡Sal de aquí! ¿Sientes algo? Porque... ¡Fuera!
casa. ¿Usted vio en algún momento a esa arácnida? No sé qué es eso, ¿dijo Irak? Arácnida. Me gusta tu pipa. Mayor, aquí está. Él es el exterminador local, Alex. Alex Mathis, en realidad especialista en erradicación de plagas. Toda clase, roedores, reptiles. Todo lo que quiero de usted, señor Mathis, son detalles. Dígame lo que vio abajo. Hola, ¿estás aquí? Hola, ¿cómo estás, José? Frases concisas, por favor. Bien, ¿puedo sentarme? Ha sido una mañana endemoniada. Sí, vamos a sentarnos, ¿bien? ¿Quiere detalles? Esa cosa es enorme. Es la araña más grande que he visto, la más grande que existe. Y a juzgar por la mordida, al forense diría que es altamente ponzoñosa, agresiva, veloz, astuta. Es fuerte. Muy fuerte, apartó la rejilla de la alcantarilla. Debe pesar unos 50 kilos. Es una araña malvada. Ya se endureció su esqueleto externo. Ya pasó a la fase 2. Mayor, tenemos que atraparla antes de que pase a fase 3 y aumente su tamaño. ¿Aumente su tamaño? ¿De qué hablan? ¿Qué significa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué van tras la araña? Apreciamos su tiempo, señor. Teniente, acompaña a estos caballeros fuera de la estación. No me ignoren. ¿Saben? No se quedará en el túnel de ventilación por mucho tiempo. ¿Saben eso? No. Buscará un lugar caluroso y seco. No frío y húmedo. Querrá hacer daño. Fuera de esto, señor. Muy bien. Bueno, he tenido peores entrevistas. Creo que yo le simpatizo a su jefe. A él no le gustan los juegos. ¿No le gustan los juegos? Uh-uh. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no dice lo que pasa? Mire, cometimos un error y lo estamos corrigiendo. Es todo lo que necesitas saber. No. ¿Cómo que cometimos un error? ¿Como si nosotros cometiéramos el error? Ah, debo regresar. ¿Por qué no se van los dos antes de que Braxton los haga arrestar? Teniente. ¿Sí? En caso que los militares o usted necesiten alguna ayuda, esta es mi tarjeta. Señor Alex. Mathis. Mathis. En Twitter soy el asesino de bichos. Si recuerda algo más importante, puede llamarme. Oh, ¿qué le parece? No fue tan difícil. Definitivamente la estaré llamando. La aprecio bien. Y podría ayudarle. Está bien. No le diga esto a nadie y trate de no meterse en problemas. Vaya. Qué agradable dama. Creo que le gustas. No puedo creer que se escapara. Está allí, llamaré. José, la araña. Ah, sí. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Eso es todo, amigo. ¿Qué? El fin de nuestra aventura se acabó. No puedes rendirte ahora, Alex. ¿La escuchaste? El ejército trabaja con ella. Dime qué voy a hacer. ¿No es la araña más grande de la historia? Sí, lo es, sin duda. Es la araña más grande jamás conocida. Sí, así que sería un buen negocio que la captures o la mates. Sí, si yo pudiera atraparla o matarla, cosa que no puedo. Pero podrías hacerte famoso, ¿no? Sí, atraería mucha prensa. ¿A dónde quieres llegar? Podría ser el super exterminador. Y José. Y mi jefe me dijo que te ayudara, así que voy a ayudarte. ¿Y sabes cómo? Como Robin ayuda a Batman. Como Tonto ayuda al llanero solitario. Como Cato ayuda al avispón verde. Sí. Como Sancho Panza ayuda a Don Quijote. Sí. Como el vicepresidente ayuda al presidente, amigo. Sí, vamos a hacerlo. Demostraremos que las arañas no vuelan. Sí. Y que tampoco nada. Sí, así es. Algunas lo hacen, pero ese no es el punto. Tú y yo encontraremos a la araña antes que lo haga. ¡Vamos! ¡Hagámoslo! Muy cruel. Un radio de 8 kilómetros será suficiente. Pongamos observadores. ¿Alguna señal? Nuestra prioridad es la contención. Tenemos que neutralizar al objetivo antes de que alguien lo vea. Solo ver esta cosa puede causar pánico. Tenemos un problema, señor. Todd, quien grabó este video, afirma que es el material de una araña gigante que mide más de 2 metros de altura.
Vamos al lugar de este extraño acontecimiento. Acabo de ver una araña enorme. ¡Sí! Voy a dar la vuelta a la esquina. Lo primero que hice fue sacar mi teléfono. Nadie me va a creer esta mierda. Amigo, vi a esta araña aproximarse. Tenía muchas patas, como 8 o 6 patas. Puedo decir que tenía múltiples patas y muchos ojos. Sí. Era multicultural. ¡Es idiota! Si yo, ¡está drogado! Si la vuelvo a ver, le patearé el trasero. Escondan a sus hijos y también a su esposa porque anda suelta una gran araña. Encuentran al edificio y el ducto de ventilación. Sí. Eso se está moviendo en la etapa 3. Gracias, doctor. ¿Darby? Ya regresé. Necesitamos un milagro. Oye, me gusta esa canción. A mí también me gusta, pero tenemos que enfocarnos. Sí, enfoque. De acuerdo. ¿Cuál es la araña más grande que existe? La araña más grande tiene que ser la Goliath Comeaves. Sí, increíble. Tiene un abdomen de 12 centímetros, colmillo de 6 y su ancho de 28. Pero te digo que lo que perseguimos ahora, esta cosa que yo vi, es mucho más grande. Oh, vamos. No bromeo. ¿30 centímetros? Mucho más. ¿34? 36. Mucho más grande. 40 centímetros. Tú no te la imaginas. 44, 48. 50 centímetros. ¿50? La que vi era de 50 centímetros de longitud y negra. Suena divertido. Señor, una llamada para usted. Habla el mayor Tanner. Soy el mayor Edwards, de la policía de Los Ángeles. Aquí hay algo que va a querer ver. ¿Cuál es su ubicación? Oye, ¿qué es esta cosa? Oh, posiblemente un cruce de arañas. Sencillamente es una viuda negra gigantesca. Entonces, ¿a dónde iría una viuda negra? Bueno, las viudas negras se alimentan de noche. Buscan un acceso fácil fuera de las alcantarillas. Una fuente de alimentación, mucho frío, zona calmada. No, un río. ¿Qué? Un río, de River. Sí, el río de Los Ángeles. Muy bien, vamos. ¡Vamos! There's something. Santa Madre de Dios. Construyó eso en menos de una hora. Albergaba tal vez 20 o 30 personas por la noche. ¿De algún sobreviviente? No. No queda nadie. Excepto partes que no se comió. Un poco más a la derecha, por favor. Tiene mucho moho. Centro de comando. Soy el mayor Tanner. Estamos en la etapa 3. Repito, en la etapa 3. Esta ciudad no sabe lo que se acerca. Parece que ya están aquí. Sí, pero ¿crees que la mataron? No sé, lo voy a averiguar. ¿Hola? ¡Hola! Soy... Alex. Me preguntaba si ya... tienen a su araña. ¿Qué?
¿En dónde estás? ¿En dónde estamos? Estamos al otro lado del río de ustedes y sus soldados. ¡Hola! ¡Hola! Escucha, no se evadió. ¿Algo más? ¿Algo más? Invítala a salir. ¿Qué? ¿A salir, Alex? No. Deja el miedo. No tengo miedo. Escucha, disculpa, pero no tengo tiempo, ¿está bien? Adiós, Alex. ¿Qué? Hola. ¿Qué pasó? La araña sigue suelta. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. ¿Y a dónde crees que iría? Bueno, estará buscando alimento y rápido. Dijiste que caza en la noche. Sí, pero algo de este tamaño cazará cuando tenga hambre. Y cerca hay un espacio industrial. ¿Se ocultó en las colinas? Sí, podría. Sí, buscará espacios elevados. Buena deducción, señor Watson. Querrá ocultarse entre árboles. ¿Sabes? Mi prima tuvo un quinceañero en el Parque Elysian. Un domingo, mucha gente cocinando al aire libre. Allí estaría yo si tuviera el día libre. ¿Sabes qué? Parque Elysian. Vamos al parque. Vamos. ¿En serio? Sí, acabo vamos. De decir Parque Elysian, ¡vamos! Alex. ¡Vamos! Tengo el objetivo sobre la mira. Santo Dios. ¿Ubicación? Parque Elysian. Trasladen unidades. ¡Oh, señal de pare! No, no puedo hacerlo. Debemos llegar al parque. Señal de pare. Tenemos que llegar al parque y evacuar a la gente. ¡Ay, Dios! Ahora sí la ganamos. Te dije que redujeras la velocidad. Déjame hablar, ¿está bien? Eso espero. Tú eres el blanco. Alex, espera un momento. Oficial, escuche, soy un profesional. Señor, necesito que entre. No. Hay algo gigantesco en el parque y solo digo Alex, que tenemos que ir. Escucha bien. Escúchame. Les dije que entraran a su vehículo. Buena suerte. Coloque sus manos sobre Alex, el panel. Adiós. Regrese al auto ahora. Comprendo de qué se ¿qué trata? ¿Qué pasa hoy en el parque? ¿Tiene un evento? Tal vez deba hacer una donación al fondo de oficiales, ¿verdad? Ah. ¿Eso cree? ¿Ah? ¿Qué se necesita? ¿Es esto? ¿Es lo que es? Es exactamente lo que es. ¿Una donación al fondo sí, de oficiales? Señor. ¿Ahora puedo irme? Es una donación de $12. ¿Es en serio? Sí, es todo lo que tengo, $12. Ya, dese vuelta. ¿Darme la vuelta? Dese vuelta y ponga las manos Dios sobre mío, el auto, todo lo por que favor. Tengo. ¡Hágalo! Hay miles de personas en el parque. Sus vidas dependen de que estemos allá. ¿De verdad? Sí, absolutamente. A todas las unidades, por favor, acercarse sí. Al Parque Elysian. Bien. ¿En Parque Elysian? Ahora tiene que ir allá. ¡Vaya, vaya! Oiga, no juegue conmigo. Regrese al auto ahora. Esto funciona, funciona. ¿Me devuelve mi soborno?
vaca. ¿Qué? ¡Sí! 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 Es Alex Mattis. ¿El exterminador? Sí, señor. Lo va a matar. ¡Ahí viene la araña, Alex! ¡Dale, corre! ¿Qué? ¡Ahí viene! Oye, escúchame, ¡corre! Siento presión por tu forma de hablarme. ¿Está bien? ¡Está bien, dale! Hola, exterminador occidental. ¿Con quién hablo? Alex, soy la teniente Brandt. Hola, Carly. ¿Cómo estás? Estamos tras tu araña. Estamos en el parque. Estamos aquí. Despeja la zona. Nos encargaremos. No. Nosotros nos encargamos de la araña y después te llevaré a cenar. ¿Eh? Alex, no bromeo. Te diriges directo a Fuego Cruzado. Lo siento, no escucho. ¿Nos dirigimos Fuego a qué? Cruzado. ¿Fuego Cruzado qué? ¿Fuego Cruzado qué es? Bien, a mi orden. ¡Dios mío! ¡Abran fuego! Hola, ¿me extrañaste? Podrían haberte matado. Bueno, solo pensábamos traerles la araña. No tengo tiempo para manejar a este idiota. Apártelo de mi vista. Sí, señor, claro, por nada. Aléjese de mí, teniente. Pero... que los hombres formen un perímetro. Sí. Quiero matar a ese animal mientras está en el bosque. Sí, mayor. Y traiga más hombres. Oigan, perdí mi auto. Sí, yo mis anteojos. Necesitará más poder de fuego. Hay suficiente explosivo para volar un tanque. Gracias. Perdí mi auto, ¿eso no te preocupa? Sí, tienes razón. Oye, Carly, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? Debo ir contigo. José y yo podemos ser nuestra propia unidad. Sí, yo le disparé. Está bien, señores. Aprecio de verdad todo lo que han hecho, pero nosotros lo tomamos desde aquí. Espera, ¿bien? Carly. Escuchen, ustedes hicieron un gran trabajo. Gracias, Carly. Necesitas de mí. Alex, ahora tengo que desplazarme. Tú y tus hombres caerán en una trampa mortal. La zona boscosa es su terreno, es su territorio. No la llaman una de las grandes depredadoras del planeta por nada. Confía en mí, Carly. Necesitas de mí. Alex, este es mi trabajo. ¿Por qué las mujeres no me escuchan? ¿Qué? Estén alerta, señores. Ahora, si encuentran su escondite o su guarida,
Su única prioridad es lanzar el paquete letal y proceder a retirada. Toda detonación se informará desde aquí. ¿Dónde está? Perdimos la compañía Alfa. También la cámara de Lon, señor. Objetivo en la mira, la tengo. Apunte. Perdimos al soldado Parker. Envíen grupos Delta, Echo, Foxtrot, ahora. Escuchen, estoy atascada. También estoy atascado en esta cosa. Soy Charlie 1, Charlie 1. Necesitamos apoyo inmediato, ahora. Teniente Brand. Sí, señor. Si aparece cerca de usted y tiene oportunidad de acabarla, ¿usted está lista para hacerlo? Sí, señor. Salvando tu trasero, ¿qué crees que hago? Ah, ten cuidado, ten cuidado. Sí. Ay, Dios mío. Vamos, rápido. Sácame, sácame. Eso hago. Si caliendo el cuchillo, podremos cortarlo. Quédate quieta. Aquí vamos. ¡Ah, sí! Gracias, gracias. Oh, sí, por supuesto. Bueno. Debemos mantenernos en movimiento. Bueno. Bien, muevo. De movimiento, suavemente. Tengo un plan de contingencia. ¿Qué es? ¿Ves el morral atrás? ¿Sí? Sí. Está lleno de explosivos que podrán volar esta cosa a un kilómetro. Eso no funciona. Si vuelas esa cosa a un kilómetro de altura, nosotros volaremos. Lo siento, Alex. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿La chica de mis sueños quiere matarme en un día libre? ¡Es grandioso! Por favor, no lo hagas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corramos! ¡Vale, más que quitas en los pelos! ¡Harley! ¡Sí, ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido, rápido! Perdón, chicos. Lo siento, Alex. ¿Lo siento, Alex? ¿Cómo que lo siento? Tenemos que rescatarla. ¿Está usted bromeando? ¿Bromear? No, no estoy bromeando. Está prácticamente muerta. Sigamos adelante. ¿No? ¿Qué somos nosotros? ¿Solo somos un número para ustedes? ¡Vamos, Braxton! ¿Qué es esto? ¿Es solo daño colateral? El teniente Brand y yo hemos pasado juntos por el infierno, así que no me hable acerca de perder un amigo. Era una buena militar. Y su muerte no será en vano. Pero perdemos tiempo. Allá eso sigue. Está a punto de enloquecer.
y pasar a la etapa 5. Sí, bien. ¿Qué es eso de escenario 5? ¡Doctor! ¡Quiero saber! ¿Qué sucede en escenario 5? No es la primera vez que se enfrentan a esto, ¿verdad? ¿Acaso qué hicieron? Para que esa cosa matara a la gente. No hicimos nada. Por lo menos no a propósito. Esta arácnida es una aberración de varias tecnologías poco comunes. Vamos, palabras que entienda. ¿A qué nos enfrentamos? Biología alienígena, no terrestre. ¿Así que la araña es alienígena? Sí. No exactamente. Pero sí cruces de ADN de fósiles microbianos hallados en suelo marciano. Aparearon una araña con un alienígena. Es perverso. No, no. Es perverso. No. Esta es tu gente, Alex. No, no. Nosotros hemos cruzado dos especies. Hemos aislado dos genes separados. Uno de los cuales, en particular, produce una hormona de crecimiento superior. Sus posibilidades son infinitas. Tomates gigantes para alimentar a todo el mundo y demás. Tomates, esa palabra sí la entendí. Pero algo salió mal. No le creo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tenemos una araña gigante? No lo comprendo. ¿Y tú? No lo comprendo. ¿Qué pasa con esa araña? No comprendemos. ¿Tú sí, Braxton? Eso fue un accidente. Una de las plantas de frutas que trajeron como sujeto de prueba tenía un nido de araña escondido en su interior. La biología de la arácnida respondió de inmediato a nuestra hormona de crecimiento. El mayor y yo monitoreamos 4 etapas de crecimiento. Se consideró inaceptable permitir que procediera a la etapa 5. ¿Qué sucede en escenario 5? ¿Qué sucede en la etapa 5? ¿Reproducción? Por supuesto. ¿Reproducción? Debí adivinarlo. Sí. Sí, por supuesto, reproducción. Tendría que ser reproducción, porque este cuento de hadas tiene arañas de Marte, ¿verdad? Es un buen cuento para contarnos. Tienen arañas fornicando entre sí, ¿verdad? Alex. Con el equipo de alta tecnología, ustedes la encontraron a tiempo con nosotros. Sí, eso hice. Sí. No, espera, ¿lo hicimos bien? Sí. ¿Correcto? Parece comprender su naturaleza. Sí, así es. ¿Cuál es su mejor deducción? Y ahora quiere nuestra ayuda, ¿eh? Edúcalos, Alex. Muy bien. Mi opinión profesional es que deberíamos preguntarnos si ella pondrá sus huevos tan lejos de las áreas pobladas como pueda. No confía en los humanos, nunca lo ha hecho. Así que jamás la va a encontrar cerca de un área poblada. ¿Debajo de un puente o en una bodega? O... No, aún más aislada, señor, muy lejos, señor, muy lejos. Señor, debería ver esto. Tenemos información del helicóptero que ha visto a la criatura en dirección a Pequeña Tokio. Si se encuentran en esa zona, evacúen de inmediato. No puede ir al centro de la ciudad. Miren, está justo ahí. La encontré. Es grande. Su tamaño es increíble. Parece ser hostil. Si se encuentra en el área del centro de la ciudad, evacúen de inmediato. Escúcheme, soy Tanner. Solicito estado de operación tierra. Ordene un ataque aéreo, mayor. Espere, ¿ataque aéreo? ¿Por qué? Contingencia. No puede lanzar una bomba aquí. Eso no es bueno. No puede bombardear el centro de Los Ángeles. No tenemos ninguna opción. Convoco un ataque aéreo. Arriesga la vida de miles de personas. Salvo millones.
Espera un minuto, debe haber otra forma. Ya, ya, basta. Continúe. Retiren a este exterminador. ¿Qué? Sí, me gustaría verlo intentar, niño bien. Bonito. Ah, muy ah, bien, vámonos. Lo tendrás. Señor, apuntamos al edificio. Acercamiento. ¿Es la teniente Brandt? Deme un minuto. Muy bien. ¿Tiene seguro? La compañía tiene seguro. Sí, sí, no hay que preocuparse. ¡Alex! ¡Espere! Scarlett, sigue viva. No juegue conmigo. Esa araña puso sus huevos en el Banco Epic. Hay personas atrapadas y Carly es una de ellas. ¿Y qué hacemos? Tienes unos 24 minutos antes de que lleguen los jets. Lo que suceda antes depende de ti. Yo conduciré. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, ¿cuál es el plan, Alex? El plan... detener a la araña, salvar la ciudad, besar a la chica. ¡Qué bueno! ¿Y tienes alguna idea? No. Es lo que pensé. Nuestras armas no le hacen nada a esa cosa. Desactivar, desactivar. Retírense. Continúe en contacto visual. Es un objetivo perfecto. Si podemos sacarla al techo, las muertes civiles bajarían. Mientras podamos acabar con ese edificio antes de que los huevos empollen. Seguro, Robin mexicano. ¿Y cómo mataremos a esa araña? Estoy pensando. Quiero decir, no puedo disparar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es enorme. El esqueleto pesa más que cualquier cosa. No puedo penetrarlo. Y es resistente a las llamas y es resistente a cualquier clase de calor. Para el fuego no tenemos un traje lo suficientemente apropiado. ¿Fuego, sí? ¿Qué tal fuego? No, dije que no tenemos un traje resistente. Sí, entiendo, pero la red se enciende. ¿Podemos usarlo? Espera. ¿Qué? Espera, amigo. ¡José! ¿Qué? ¡Podemos encender la hilera! ¡Podemos hacerla estallar de adentro hacia afuera! ¿De verdad? ¡Sí! Genial, quiero saber hileras. ¿Qué es una hilera? Hil... ¿Hileras? Hil... 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 Eras. ¡Hileras! ¿Dónde están las hileras? En su trasero. Así que tendremos que dispararle a la araña en el trasero. En el trasero. ¿Y cómo lo haremos? Así es, la verdad. Con esto. ¡Oh, demonios! ¡Correcto! ¡Muy cruel! ¿Y el ataque aéreo? Tiempo estimado, 2 minutos. Que den otra vuelta más. Tú estás loco, Braxton. No puedes arriesgar que esos huevos se empollen. ¡Derriba ese edificio ahora! Ya colmaron mi paciencia. Ustedes comenzaron. Nosotros terminamos. ¡Retiren a este hombre! ¡Sáquenlo de mi centro de comando ahora! ¡En el infierno, Braxton! Contácteme con Alex al teléfono. Exterminador, vivimos para matar. Tienes 10 minutos para llegar al piso 60. No tengo opción. Ninguno de esos huevos debe empollar. 10 minutos es suficiente.
no, 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 no. Ah, ¡José! ¡Escucha! ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Sí! Bueno, tengo que ir a salvar a Carly y a toda la gente. Iré contigo. No, no, no saldremos a tiempo. Entonces será mejor ir. Hagámoslo, Alex. Para el ataque aéreo, 5 minutos. Tiempo corriendo, tiempo corriendo. Tres minutos. Que Dios nos ayude. Vamos a dejarlas muertas. Vamos a matar a arañas y dispararles en la cabeza. Y detente. Es muy buena. Estuvo bien. Bien, hagámoslo. Listo. ¿Nervioso? Sí. Es bueno tenerlos. Es lo que temía. Puso huevos. ¡Santos huevos! Mira esto. ¡Oh, Dios! ¡Alex! ¡Carly! ¡Alex! Está viva. Tienes razón. Iré a ayudarla. Tú ayuda a la gente, José. Eso haré. Listo. Ahora presta atención. Ve hacia la salida de la izquierda. Bien. Está bien, estoy aquí. Prométeme que esta es la última vez que tendré que rescatarte. Quiero decir, ¿en serio? ¿Dos veces en un día? ¡Apresúrate! ¡Alex! ¡Ay, la tengo! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Oh. ¡Aquí vienen! ¡Hora de irnos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ténganse cuidado! ¡Oh! ¡Hay muchas arañas! ¡José, ayúdame! ¡Cuidado! ¡Ay, oh, Dios! ¡Ay, está muerta! ¡Tenemos que irnos! Ay, ¡tenemos vamos. Que salir! ¡Ale! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos! ¡Tense prisa! ¡Cuidado! ¡Gracias por llamar a Occidental! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buen tiro! Bien, ahora estamos parejos. No, no del todo. ¿Qué? Se acaba el tiempo. ¡Apunten a objetivo! ¡Apunten a objetivo! ¡Sí! ¡Eso es! Bueno, no celebremos todavía. ¿Cuánto vas a cobrar por matar a la araña gigante? Ah, no sé, pero espero que me alcance para un auto nuevo. Sí, está. El mayor quiere hablarte. ¿Mayor? ¡Qué espectáculo! Espero no tener problemas. También espero lo mismo. Vamos. Sí, hola. ¿Sabes? Debo aceptarlo.
El triunfo es tuyo. Gracias por salvar a Carly. Muchas gracias, señor. Le dije que era todo un profesional. Así es, hijo. Así es. Mayor, cuando tenga un problema ya sabe a quién llamar, excepto que no será barato porque ahora tengo un socio. Y hay un pequeño asunto acerca de mi camión. Yo le hice modificaciones. ¿Alex? Y la verdad creo que el seguro no lo va a cubrir. ¿Alex? Mayor, después lo llamo. Alex, ¿podemos salir de aquí? Lo lamento, José. Vivo para matar. Entiendo. Te voy a cuidar, bebé. Oye, José. ¿Qué? ¿Recuerdas la conversación que tuvimos en el auto? ¿Cuál? La conversación de la hilera. Dispararle en el trasero. ¡Busca esa bazooka! ¡Así lo haré, Alex! ¿Quieres pelear conmigo? ¡José! ¡Arrójamela! ¡Ahí va! ¡Vete al diablo! Te dije muy que era un profesional. Soy un profesional. ¡Uy, mírate qué asco! Tienes telarañas por todas partes. ¿Quieres hablar? ¡Uy, estamos pegados o qué! ¿Ese es un problema? No, no hay problema con eso. Bueno, ¿qué harás el resto de tu día libre? Bueno, déjame pensar. Hola, chicos. Bueno, vamos, chicos, consigan una habitación. Alex, tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es la cucaracha más grande que has visto? La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una pata para andar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una pata para andar. Dicen que la cucaracha es un animal pequeño, y cuando entra en una casa se tiene que quedar dueño. Cuando uno quiere a una y esta una no lo quiere, es lo mismo que es un calvo en la calle encuentra un peine. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una pata para andar.
cuca se bañaba en el río San Fernando. Le picó la cucaracha, pero ella siguió nadando.